Buenas tardes, buenas noches. Por si alguien me dice, es que no me funciona el ordenador. Python, Android, ¿vale? El PyDroid 3. Lo podéis hacer con el móvil los trabajos, por si alguno me. No me funciona el PyCharm porque no se ha instalado hoy. No he hecho la tarea porque no se me ha instalado. Ponéis Programmis, que he puesto el enlace ahí, Python. Y os sale el compilador del tirón. ¿Vale? Primer programa. Lo que lleva almohadilla son comentarios. ¿Vale? Y lo que no lleva almohadilla no son comentarios. Print, para imprimir algo en la pantalla, va entre comillas. Esto ya es un lenguaje de verdad. Si os preguntáis por qué enseño Python. Lenguajes de programación más populares. Da igual, en mi opinión, da igual el programa con el que aprendas, ¿vale? Porque lo que hay que aprender es la lógica. Pero JavaScript, que lo vemos segundo. No, esta página está mal. HTML no es un lenguaje de programación, ¿vale? Ni es una facultad de ingeniería. No. No lo sé. HTML, ya lo veremos. JavaScript, Python, Java, C Sharp, PHP, C++, Ruby, Go. SQL tampoco es un lenguaje, pero bueno. Python, Java, JavaScript, que se ve el año que viene, por eso os digo que si vais a coger la asignatura, no me seáis. Print, primer programa que hace todo el mundo es Hola Mundo. RAM, ya está. ¿Vale? Que por cualquier cosa estáis en un sitio que no podéis tener compilador, pues ya tenéis ahí el enlace y podéis hacer el ejercicio que queráis. Lo podéis hacer en el móvil también, pero vosotros vais a instalar el PyCharm, que lo voy a cerrar y os voy a enseñar desde el principio. A mí lo que más me gusta de mi trabajo es que yo puedo enseñar una cosa que empieza por picha. Yo nunca lo soñé, pero sí. Que se puede decir para saludar a alguien, igual que bro, pero mejor. ¿Vale? No está prohibido decir, ¿qué pasa, picha? Muy andaluz, muy. Y si dais lengua, veréis que hay palabras que pierden el significado. ¿Sí o no? Quiero decir que tú no te refieres ahí al miembro viril masculino, en ningún caso lo tienes en la cabeza. O sea, tú estás pensando en una forma de saludar, igual que bro, que no es tu hermano. Yo sé cómo se llama, los de lengua sí lo saben, yo no. Esa cosa de que la palabra pierde su significado para que es otro significado. ¿Le he dado, no? ¿Le he dado o no le he dado? Esto no se abre. No se abre. Nada, vamos a darlo otra vez. Esto es un IDE, un entorno de desarrollo integrado. Integrated Developing System. ¿Engine? No, la E de qué es. Environment, ¿vale? Y es lo que se lo usa a los programadores. Tú tienes un entorno de desarrollo integrado, no tienes una página para programar. Entonces, primero hay que crear un proyecto. Voy a crear un proyecto y le ponéis vuestro nombre. Yo tengo de mi proyecto aquí tropecientos mil archivos. Ahí, yo qué sé cuánto. File, New Project. Le ponéis cuando lo instaléis por primera vez, si no está instalado, hay alguno que no se ha instalado. En ese, por ejemplo, no lo hacéis con el programa, ¿vale? No os rayéis. Ya si eso lo formateo, lo instalo yo. Nombre de Ana de Armas y José Luis Chey. En esta ventana. Tarda un poquito. El archivo que hay main.py me da igual. New Python File. Hola mundo.
Y ahora le escribí: este es el programa Hola Mundo. Print Hola Mundo. Vale. Ejecutar. Yo para ejecutar le doy al botón derecho y run, ¿vale? Tardo menos. Y aquí abajo se ejecuta. Ya está. Venga. ¿Qué quiero? Ah, ¿cómo llegáis al archivo? Porque me tenéis que subir al archivo. Yo no sé, uno me hizo una captura de la pantalla, otro me hizo... ¿Dónde va? Salado. Le dais al botón derecho, Open in Explorer. Que muchos no sabéis dónde está, yo sí sé dónde está, en mi carpeta, pero si no lo encontré, le dais al botón derecho, Open in Explorer, y ya lo podía arrastrar, ¿vale? Que de vez en cuando os confundís.